Ya estamos arrancando, arrancando otro programa de Entretelones de la Historia Y por supuesto, como, como ya es costumbre, y una tradición Aquí nos acompaña eh, el buen amigo Mario Ríos Mario, este pues de qué nos vas a hablar Porque creo que hay mucho, mucho material Y ya sabes que el tiempo premia Y este tema en particular creo que va a ser interesante para todos ustedes Por favor, Mario Bueno, el tema es acerca del deporte en México eh, Forma parte del, de los temas de, de Tercer Año de Historia y este, en este caso nos vamos a enfocar a las Olimpiadas que se celebraron en México en 1968. ¿no? Es un tema que pareciera muy sencillo, pero es bastante extenso porque sí fue un parteaguas en, en el mundo olímpico eh, y afortunadamente pues, nuestro país fue, fue el afortunado en ser sede en ese año y de ahí en adelante se siguieron haciendo cosas que... Fueron, se hicieron por primera vez aquí en México. Y que evidentemente eh, la, la comunidad de escuelas secundarias técnicas actuales pues no, no lo vivieron, ¿no? Y nosotros éramos eh, todavía ni nacíamos, ¿verdad? Exactamente. Ok, no tenemos en ese tema, Mario. ¿Qué te parece si empezamos, este, ¿por dónde empezamos, mejor dicho? Pues bien, so, así que desde el principio, okay. este, ¿cómo es que le otorgan la sede a México? Uh -huh. Eso fue muy controversial porque México pues, era un país en vías de desarrollo. Eh, a vista del mundo, pues no era un país muy desarrollado, eh, no tenía aparentemente la infraestructura para, para llevar a cabo ese, ese evento. Entonces, eh, durante el Congreso de, en, en Alemania, en Baden, eh, se le, la comitiva mexicana convence al, al mundo olímpico que tenía... Eh, el, la estabilidad económica, política y social suficiente para llevar a cabo un evento de esta naturaleza. no. muchos países, sobre todo europeos, estuvieron en contra de que se llevara a cabo las olimpiadas en méxico porque argumentaban que la altitud iba a afectar el rendimiento de los atletas que corrían el riesgo hasta de perder la vida por la altitud, la contaminación que méxico no tenía, la infraestructura ni los avances tecnológicos para llevar a cabo un evento de esta naturaleza. y de hecho, compitió contra... Eh, Detroit y Lyon, y Lyon, en Francia, eh, como sedes, que eran las favoritas, pero a final de cuentas a México le otorgan la, la sede y, y así se convirtió en el país latinoamericano, el primer país Latinoam de habla latina que iba a organizar unos Juegos Olímpicos, el primer país en vías de desarrollo también que iba a organizar un, unos Juegos Olímpicos. Y recordemos la época, Mario, estamos hablando de finales de los 60, ¿no? Exacto. Donde ya se, se estaba. Pues un poco en, en, en agonía el rock and roll, había otras ideas, se convulsiona nuestro país por este lamentable suceso, pero bueno, hay toda una serie de, de eventos que van a marcar, por supuesto, este año en particular. En sí, nuestro exacto. País. Sí, fue un año muy convulso en todo el mundo, eh, hubo muchos cambios, eh, las modas, la, la música, este las protestas estudiantiles en varias partes del mundo, entonces, sí fue un año muy, muy movido, por la, ponerlo de una manera, y pues México le tocaba ser la la sede, ¿no? De, de este país y además tenía que ponerse la sede se le otorgan durante el gobierno de Adolfo López Mateos, uh -huh. él es el que gana esa esa sede y quien le va a tocar prácticamente la organización es al gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, aunque la construcción de, de muchas de las sedes pues se van a hacer en el trayecto, ¿no? entre el, el sexenio de Adolfo López Mateos y el de Gustavo Díaz Ordaz. Y que bueno ya, ya lo mencionaremos porque hay lugares que seguramente tú has visitado y, y que no quizá no sepas que, que se fueron eh, que se construyeron para llevar a cabo esto, estos eventos de, del año del 68. ¿Tenemos también imágenes, de, verdad, Mario? Así es. Vamos sí, a ver si nos qué podemos qué sucede, ir viendo. Este, por favor. Bueno, eh, de entrada, la gráfica, ¿no? Eh, los años 60 se van a caracterizar por un estallido de color y la gráfica de, eh, de diseño que se utilizó en las Olimpiadas fue toda una novedad, se utilizó mucho color. Por ejemplo, ahí vemos el logo oficial de, de las Olimpiadas que la explicación, eh, bueno, la, la, el diseño gráfico lo hace Lance Wyman, un, un diseñador gráfico muy, muy famoso, que dentro de las muchas cosas que hizo aquí en el país, él es el que hace los logos del, del Metro de la Ciudad de México. Todas esas figuras que vemos en el Metro, ese, ese diseñador las hizo y él también hizo gran parte del diseño de del diseño gráfico de las olimpiadas y en ese él explica que dice que pone el nombre de México como si fueran unas ondas, okay. como si cayera en el agua y se va expandiendo a todos lados. ¿no? Que tiene un significado, ¿verdad? La Ajá, exactamente. Por favor. Y bueno, ese es el logo oficial, la famosa Paloma de la Paz con un fondo negro que durante el movimiento estudiantil de 1968 se volvió muy famosa porque fue reutilizada por los estudiantes, nada más con una pequeña variante, con una bayoneta atravesándola porque los estudiantes creían que a pesar de que México era la sede en México no se respetaban la, los derechos de las personas ¿no? y esa era la, la protesta de ellos pero este es el, el diseño oficial de, del logo de los Juegos Olímpicos de 1968 okay. la que sigue, por favor. y bueno la, la, las antorchas hubo dos tipos la de la que tiene el mango color café más cortito eh, esa se utilizó durante el recorrido. El recorrido fue también especial porque se hace en, en Europa, de, bueno, parte desde Grecia como en todas las Olimpiadas. Nada más que el recorrido que hace la antorcha fue el que hizo Cristóbal Colón. Mm. Llegó al puerto de Palos en España, de ahí este, hacia América, llega a la isla de San Salvador donde se hace una ceremonia especial, y de ahí a Veracruz, y de Veracruz se hace el recorrido a pie hasta la, a, primero a Teotihuacán, donde se reutiliza la, la llama olímpica para hacer la ceremonia del fuego nuevo, que es una ceremonia prehispánica, y de ahí a la Ciudad de México, al, al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, que es donde se utiliza la segunda eh, Antorcha, Antorcha uh -huh. que es la que tiene la palabra México en la punta, que es con la que se enciende el pebetero, ¿no? Que como curiosidad, la primera persona, y ahorita la vamos a conocer, uh -huh. es Enriqueta Basilio, es la primera mujer en unas Olimpiadas que encendía el pebetero olímpico. Tradicionalmente lo habían realizado hombres. Eran atletas hombres, exactamente. Ok, la siguiente, por favor. Y bueno, ese es el diseño de las medallas que se entregaron en, en, en las Olimpiadas celebradas en México. Uh -huh. eh, prácticamente el diseño es el mismo que se ha venido utilizando en todas las Olimpiadas. La diferencia es el símbolo que traía para colgar la, la medalla. Ahí vemos esa medalla en específico, es del deporte de natación. Okay. Eh, que como curiosidad del diseño gráfico, y ahorita los vamos a ver un poquito más amplio, eh, representaban cada uno de los deportes inspirándose en los glifos prehispánicos. ¿no? Bien. Esta fusión ¿no? ah, representativa de nuestro país. Exactamente. Okay, gente, por favor. Aquí vemos precisamente los glifos, uh -huh. que si nosotros los vemos son muy parecidos a los del metro de <laughs> Casualmente, la Casualmente, <ciudad>. ¿verdad? Exactamente. <laughs> eh, son muy simples, pero bastante gráficos como para entender de qué se trata cada uno de los deportes, ¿no? Y ahí vemos todas las disciplinas que se. Que se hicieron aquí en el en las Olimpiadas. Y considerando que es un ajuste internacional, pues de, definitivamente de esta manera gráfica no hay, no un hay problema de idioma. Exactamente. Exactamente. Eh, la idea era precisamente como iba a venir mucha gente de distintos países, era complicado estar poniendo todo en uh -huh. distintos idiomas, y una manera muy fácil de identificar o de moverse en la Ciudad de México era mediante estos gráficos eh, que estaban puestos en Todas partes de la ciudad para que los turistas pudieran moverse con mayor eh, facilidad. ¿Quieres que pasemos a la siguiente? Sí, sí, por, por favor. favor. ¿Nos ayudas, Alejandro? Paralelamente, las Olimpiadas no nada más fue el evento deportivo. Aquí es una novedad porque por primera vez el comité organizador de las Olimpiadas en México decida organizar unas olimpiadas culturales paralelas a, al, al evento deportivo, uh -huh. lo cual incluye eventos desde cine, eh, obras de teatro, eh, etcétera. ¿no? Ahí vemos lo, los gráficos de, de, de todos estos, estos eventos. Nada más que estos eventos se celebraron en, en sedes alternas. ¿no? Uh -huh. De entrada del Palacio de las Bellas Artes, ahí fue la inauguración. Eh, que fue desde enero del 68 hasta noviembre de, de ese mismo año. ¿no? O sea, duraron prácticamente todo el año uh -huh. y también obviamente durante el transcurso de las Olimpiadas. Okay, que okay. por ahí se me pasaba que la inauguración fue el día 12 de octubre. Okay. Otra, otra fecha October, muy significativa sí, que ves. es el Día de la, de, la raza, de la Raza. Y fue inaugurado por el presidente en aquel momento, Gustavo Díaz Ordaz. Okay. Y aquí vemos este, de toda la parafernalia que se utilizó, <laughs> claro. la memorabilia, pues las monedas conmemorativas. No, no voy faltar. Exactamente. Eh, por ahí si sí los alumnos ven que en casa tienen una de esas, pues son ya parte de la historia de México. Son las me, eh, monedas conmemorativas de las Olimpiadas de, de México. ¿no? Ahí vemos algún eh, motivos prehispánicos y obviamente en el reverso, pues el escudo nacional. Okay. Y es como les mencionaba, para que el, los turistas y gente de la prensa y, y extranjeros que venían se pudieran movilizar fácilmente, se ponían estos, estas mamparas en distintos lados de la ciudad para que se pudieran guiar. ¿no? Y eran bastante fáciles de seguir. Y obviamente, nada más este, Lance Wyman fue partícipe de, del diseño gráfico, varios artistas mexicanos, por ejemplo, el de la imagen, fue un cartel diseñado por Abel Quesada, un famoso caricaturista de la época. Eh, y él le toca de hacer varios de los carteles que se utilizan este de propaganda para las Olimpiadas. Uh -huh. Y ahí vemos pues cómo hay gente de todas partes del mundo, ¿no? Y el mexicano pues inconfundible con su sombrero. <laughs> Destacando. ¿no? Ah, exactamente. Y obviamente también el diseño también pasaba a, a las sedecanes, las muchachas que eran voluntarias que es, van a participar en, en, para poder mover a los atletas, a la gente de prensa, etcétera. También este, les hacen unos diseños especiales a su vestuario, utilizando precisamente los diseños de las… De la, el diseño gráfico que utiliza Lance Wyman. Uh -huh. okay. Ella es Enriqueta Basilio, era la atleta que mencionaba, ese, ese es el momento cuando ella va subiendo las escalinatas en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria de la UNAM. Eh, ella es la que enciende el pebetero ¿no? eh, también algo muy significativo porque estando en la punta ya encendiendo el pebetero dirige la llama a los cuatro puntos cardinales y enciende la eh, enciende el pebetero olímpico y hay una entrevista muy interesante también en YouTube de, de, de este personaje. Sí, exacto. Los invitamos en, que, que en algún momento tengan la oportunidad de, pues, de escucharla, de verla, porque es, nos, nos sí, habla de, eh, del momento, que, cómo lo vivió ella. Ajá, ¿no? su perspectiva. Es, es muy interesante. Sí, es muy interesante. Además está el video oficial de las uh -huh. Olimpiadas, que se llama Olimpiada en México. El director es Alfonso Isaac. Eh, también nos da una idea general desde cómo sale la llama olímpica Así de Grecia es. y cómo se desarrollaron los Juegos Olímpicos en, en México. Perfecto. Por favor, tenemos más imágenes, ahí estamos. Y bueno, las sedes, ¿no? ¿Cuáles fueron las sedes? Bueno, básicamente las sedes olímpicas fueron en la mayoría aquí en, en la Ciudad de México, eh, lugares como mencionados que probablemente han visitado o han pasado por ahí, como el, el Palacio de los Deportes, el Auditorio Nacional, que se celebraron ahí las competencias de gimnasia el campo Marte que está a un costado, uh -huh. la arena México que ahora es común de, 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 la, lucha de la lucha libre, pues ahí también se celebraron las de boxeo, eh, la alberca olímpica Francisco Márquez que es la que todavía está funcionando, es la, de los lugares creo que es en la que se ha mantenido. Sí, de hecho lo que eh, Gustavo Díaz Ordaz decía era que si se iban a construir estos eh, estos, esta infraestructura era para que el pueblo mexicano la siguiera utilizando aún después de terminando los, los Juegos Olímpicos y en realidad eso sucedió, toda la infraestructura que se construyó se sigue utilizando hoy día, el caso de la Alberca Olímpica Francisco Márquez, pues es el centro de donde... Eh, bueno, se dan cursos de natación y además sí. entrenan los los eh, nadadores olímpicos, uh -huh. los de clavados, etcétera. No se, se sigue reutilizando el palacio. Incluso hasta buceo, me parece que Ajá, hay Exactamente. Cursos sí, uh -huh. sí, sí se sigue utilizando y un uso bastante fuerte, ¿no? Y es bueno porque hemos visto en otros países que se hacen los estadios y des, terminan los juegos y terminan prácticamente abandonados eso, esos lugares. No, en, en el caso de México se siguen utilizando esos, esos lugares. Okay y bueno eh, también eh, una novedad durante las olimpiadas en México fue en dónde se iban a hospedar los, eh, los los atletas invitados, los invitados la prensa etcétera eh, en este caso México eh, para no para ahorrar gastos en hoteles etcétera se construye una villa olímpica de hecho se construyen eh, varios edificios eh, la villa olímpica Miguel Hidalgo y la villa olímpica eh, qué se llama que ahora eh, con el paso del tiempo terminaron siendo eh, pertenecen perdón a particulares no ah, exactamente eh, se es... vendieron después los, los departamentos Ajá. es la Villa Olímpica Narciso Mendoza se me okay. está pasando eh, no es esos edificios ahora son departamentos, terminando las olimpiadas se vendieron como departamentos a uh -huh. particulares y aún existe esa esa Villa Olímpica está en el sur de la Ciudad de México y todavía quedan esos vestigios ¿no? de, de esa Olimpiada, ¿no? que se reutilizaron estos edificios. Okay. Y bueno, no podía faltar el famoso Estadio Azteca, Ajá. Eh, lugar donde se celebra el, el torneo de fútbol, y obviamente también se utilizaron otras sedes cercanas, como el Estadio de Puebla, pero aquí vemos cómo todas las sedes estaban pintadas con motivos de las Olimpiadas. ¿no? Si podemos ver el suelo, está pintado con los motivos de las Olimpiadas, y bueno, eh, todo un evento, ¿no? Y además el Azteca se distingue por ser eh, organizador, se organizó el, el torneo olímpico, pero además dos copas mundiales. ¿no? Así es, de las cuales ya hablaremos de también. De las cuales hablaremos en otra ocasión. Perfecto, por favor. Y bueno, no faltarán las curiosidades que sucedieron durante las Olimpiadas. Imágenes emblemáticas, ¿no? Exactamente. Sí, si uno busca imágenes del sesen, de las Olimpiadas en México, esta es una de las primeras que aparece. Son dos atletas norteamericanos, Tommy Smith y me parece que se llaman... Sí, bueno, lo que estamos viendo, si ustedes se dan cuenta, son eh, dos, dos este, norte, participantes, unos atletas norteamericanos, que es, es emblemática porque están portando guantes en sus manos, si ustedes se dan cuenta. Exacto. Por favor, María. Es Tommy Smith y John Carlos. Okay. Ellos, este, en el momento de que los están premiando por haber ganado en sus respectivas competencias, eh, alzan la mano infundados con un guante blanco, que era un símbolo de la protesta contra el racismo en Estados Unidos. Eh, bajan durante el cuando se está izando la bandera de Estados Unidos y tocando el himno, ellos bajan la cabeza y suben el, el puño como señal de protesta y eso les costó que los expulsaran de la Villa Olímpica por parte del, uh -huh. del Comité Olímpico Internacional y que se les retiraran las medallas. Hace unos años este, se les reconoció, eh, se les devolvieron sus medallas y se les reconocieron sus récords que habían obtenido en estas Olimpiadas porque ser una protesta justa. ¿no? Eh, de, ellos pedían igualdad con la gente de, de raza de color en Estados Unidos. Uh -huh. okay. Esta es eh, otra novedad, tanto tecnológica como de, eh, de técnica del salto de altura. Él es Dick Fosbury. Él cambió totalmente la forma en la que se hace el salto de altura porque él implementó un salto que se impulsaba de espaldas para caer en, en una colchoneta de espaldas. Normalmente Cuando, era hacia adelante, era de frente. De la, ajá, de frente o de ladito subiendo las piernas, pero cayendo prácticamente parado. Uh -huh. Entonces, él obviamente pues, rompió los récords de salto de altura eh, y es la técnica que se sigue usando actualmente. ¿no? Esta también es una de las fotos emblemáticas de las Olimpiadas en México. Él es Bob Beamon, un atleta norteamericano, que... Eh, Impuso un récord que duró alrededor de 20, 30 años, el récord de, de salto de, de altura. Uh -huh. eh, y, perdón, de salto de altura, de salto de longitud. De longitud sí. Y duró muchos años. Igual implementó una técnica nueva, eh, dando muy pocos pasos, unas zancadas muy largas, impulsándose hasta romper un récord que duró muchísimo tiempo. ¿no? Y que actualmente nada más un par de personas las han logrado eh, superar, superar claro. exactamente. Y obviamente, pues los eh, los atletas mexicanos. ¿Cómo nos fue eh, Mario en esta justa? Bueno, en esta justa fue una de las mejores. De hecho, es la mejor actuación que ha tenido México en unas Olimpiadas. Eh, de hecho, se ganaron medallas en, en deportes que México pues, nunca había destacado y que pues, no ha vuelto a, a destacar. El caso de Nado. En boxeo, México siempre se ha distinguido por obtener eh, buenos resultados. Uh -huh. Pero en el caso, por ejemplo, de Nado con Felipe el Tibio Muñoz. Eh, eh, fue todo un. Una un sorpresa, sexo, claro. exactamente, porque nadie esperaba, porque además era muy jovencito, uh -huh. eh, ganó la, la medalla de oro y fue todo un. Uno ve las imágenes de cuando él gana las Olimpiadas y ni él mismo se, se la cree, ¿no? Que él había ganado la, la medalla de oro y son de esos golpes eh, que formaron parte de esta historia de los Juegos Olímpicos en México. Claro, porque también los invitamos a ver eh, el video de, este, de esta competencia y es, es interesante por dos situaciones. Él va a estar por encima, compartiendo el podio, con un norteamericano y con un eh, soviético, uh -huh. si no me equivoco. Exactamente. Y tan presente que estaba este fenómeno de la Guerra Fría y luego nuestro país y el momento, la circunstancia, la narración, pero mejor véanlo, la verdad es muy recomendable. ¿no? Sí, sí, podemos ver eh, precisamente estos... Estos videos o la película completa donde nos muestran estos, uh -huh. estos eventos y hasta uno se le enchina la sí, piel revivir, de ¿no? revivir Ajá, esta pasión. Sobre ¿no? todo cuando tocan el himno nacional, cuando les están entregando las medallas, eh, es, es muy emocionante. ¿no? Tenemos y... más imágenes, Alejandro, por favor. Y bueno, estos son los eh, atletas mexicanos que ganaron las eh, Olimpiadas. Rápidamente, él es Agustín Zaragoza de boxeo, okay. él gana bronce. Perfecto. Esas las podemos ver rápido. ¿Sí? Él es Álvaro Gagiola, él gana plata en, me parece que es en clavados. Okay. Eh, Antonio Roldal, que es boxeador, también él ganó medalla de oro. Eh, Felipe Muñoz, él es el, el que gana la medalla de oro en, en natación. Uh -huh. eh, Joaquín Rocha, eh, que es eh, igual en bronce en boxeo. Eh, el sargento Pedraza, eh, José Pedraza Plata, que también. Eh, fue, otro video. Otro sí, video. sí, es, es un video vale súper emocionante. Cómo se da la final. Uh -huh. eh, de hecho, esa es la fotografía. Está, Él sí. es un ruso, eh, Golubnichi, me parece que se llamaba. Eh, y el sargento haciendo todo su esfuerzo y quedó a unos centímetros de él. Y ¿no? un, un se ve la, la angustia, la esperación de, de, de que hace todo lo posible. Ajá, está, exacto. De hecho, sea, al, al principio está molesto, hace un gesto uh -huh. de molestia de que estuvo tan cerca de ganar la medalla de oro, pero pues, fue una medalla de plata en unas Olimpiadas. no sí, Un gran, gran logro. Pilar Roldán en eh, plata en esgrima, uh -huh. también. Eh, Ricardo Delgado en eh, oro en boxeo, también. Eh, María Teresa Ramírez en eh, bronce en nado también es una de esas medallas sorpresivas ¿no? ok, perfecto Mario pues este, fíjate que a mí me llama mucha atención rescatar eh, de estos lugares que platicamos, la Villa Olímpica tenemos el Palacio de los Deportes hasta donde yo entiendo fue eh, el escenario para el eh, torneo de básquetbol ah, exacto. el toreo que ya no existe el toreo era para, no existe. para este um, voleibol uh -huh. eh, eh, obviamente la, la alberca olímpica y a un costado está el, Ignacio Juan, el gimnasio Juan de la Juan Barrera, de la Barrera. Eh, que, que tiene actividades hasta el momento, ¿no? Sí. Eh, sí, sí, sí. Por supuesto el, el estadio olímpico de ceú y bueno otros tantos lugares alternos. Incluso esto tuvo impacto allá por, por Acapulco, comentábamos. Exactamente, sí. Ah, hubo sedes alternas, eh, por ejemplo Acapulco, eh, que se celebraron algunas eh, competencias de, de que tenían que ver con embarcaciones, uh -huh. eh, vela, etcétera. Eh, por ahí también eh, el Ciudad Satélite. Eh, también tuvo unas competencias que fue la de ciclismo, okay. eh, por ahí también eh, tenemos el campo, bueno, el campo Marte que está aquí en el DF, el Velódromo, el velódromo Olímpico, que uh -huh. so, se sigue utilizando ¿no? para competencias. Eh, obviamente pues sí ya son instalaciones un poquito ya viejas pero se siguen utilizando ¿no? claro, porque por ahí también no recuerdo exactamente pero hubo un lugar donde se llevan a cabo las pruebas de, de, de tiro sí en el en Campo Marte como son campo instalaciones Marte. militares uh -huh. pues se aprovecharon precisamente Perfecto. para para las competencias que, que tenían que ver por ejemplo como con la milicia que es el caso de tiro uh -huh. y sigue siendo campo de tiro para el ejército ¿no? Perfecto. Bueno, Mario, estamos ya casi llegando al final de este programa. ¿Algún comentario final? Bueno, nos falta primero la tarea. La tarea, Mario. exactamente. A ver, yo sugiero, ¿qué te parece si los chicos nos dicen cuál es el significado de los Aros Olímpicos? Exactamente. ¿No? Si sí, esa es muy buena pregunta, cada arito tiene un significado. Uh -huh. Sería interesante que investigaran qué significa o qué representa cada aro olímpico. Exactamente. Ok, Entonces, algo más es ocurra a ti. Y pues nada más invitarlos a, a que vean los videos de las Olimpiadas en México, son muy emocionantes verlos, eh, sobre todo para nosotros que no nos tocó vivir ese Nos contaron ese, nada más. Ajá, ah, exactamente. <laughs> los, nos contaron y son muy emoción es muy emocionante a pesar de que no lo vivimos, es muy emocionante ver esos esos videos. Y bueno, está está pensado para el como posibilidad eh, llevar a cabo eh, en el 2026 es correcto 2026 el Esta el, sí. el justa de el mundial de, de mundial no pero sería tema del próximo programa qué te parece Mario llevamos a cabo en, en nuestro país y de manera este por, por dos veces quiero decir el mundial del 70 y del 86 86 ¿no? pero eso será tema del próximo programa bueno este no me resta más que agradecer por supuesto al licenciado Manuel Salgado Cuevas director de escuelas Comunidades técnicas en la Ciudad de México y queremos cerrar este programa este con pues, algo muy simbólico que es precisamente aparte de presumir la playera que trae Mario hoy porque está muy ad hoc con el tema vamos a cerrar con con este, eh, este esta porra oficial por así llamarla es correcto sí, es, es la música oficial de las olimpiadas en méxico bueno pues tenemos una cita eh, próximamente esto fue entre telones de la historia muchas gracias a mis compañeros que están detrás de cámara y a ustedes por hacernos el favor de ver este programa nos despedimos y hasta la próxima Para enamorarte, tienes edad para cuidarte. Entra a gov.mx diagonal como le hago e infórmate de todo lo que te interesa sobre educación sexual. Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro.